En esta oportunidad voy a explicar un tema que aparece en la página 98 del libro de Esmate de octavo grado que se llama ángulos correspondientes y ángulos alternos. Ahí tenemos un ejercicio que nos dice indica los ángulos internos, externo, alternos, internos, alterno, externo y correspondiente de. Y ahí tenemos de las dos rectas atravesada con una recta. Cuando sucede eso, que hay dos rectas paralelas atravesadas con otra recta, chicos, se forman ocho ángulos que reciben algunos ángulos especiales, no, o mejor dicho, nombres especiales. Como por ejemplo, ahí nos decía en el problema que indica los ángulos internos. Empecemos primero con los ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Ah, la misma palabra lo dice, internos, los que están dentro de las rectas, o sea, de las dos rectas paralelas. ¿Quiénes son los que están dentro? Ah, el ángulo B es ángulo interno con el C y también el ángulo E es ángulo interno con el H. Ahí tenemos los cuatro ángulos internos que se forman. Ahora vamos con los ángulos externos. ¿Cuáles son? Ah, la misma palabra lo dice, los que están fuera de las dos rectas paralelas. ¿Cuáles son? Veamos. El ángulo A es ángulo externo con el ángulo D porque está fuera de los ángulos que se forman cuando están las dos rectas paralelas. Y también el ángulo F con el ángulo G son ángulo externo, porque están fuera de las dos rectas paralelas. Ahora, ¿cuáles son los ángulos alternos internos? Bueno, la misma palabra lo dice. Si identificamos que estos cuatro son los internos, ¿cuáles son los alterno internos? El ángulo B es ángulo alterno interno con el ángulo H. Estos dos. O sea que si B vale 40, también H va a valer 40. A eso se refiere, chicos. ¿Estamos claros? Son iguales. ¿Y el ángulo C con quién es ángulo alterno interno? Ah, con el ángulo E. Ahora bien, continuemos con los otros ángulos. ¿Cuáles son? Ah, quieren que encontremos los ángulos alterno externo. La misma palabra lo dice. Bueno, ya identificamos que estos son los externos. Entonces, ¿cuáles son los alterno externo? El ángulo A es alterno externo ¿con quién? Con el ángulo G. Y el ángulo D, ¿con quién es ángulo alterno externo? Con el ángulo F. ¿Está claro? Bueno, vamos a continuar con el último que dice, ¿cuáles son los ángulos correspondientes que se forman? Ah, bueno, sencillo. Los ángulos correspondientes que se forman son los siguientes. El ángulo A es correspondiente ¿con quién? Con el ángulo E. El ángulo B, ¿con quién es correspondiente? Con el ángulo F. El ángulo D, ¿con quién es correspondiente? Con el ángulo H. Y el ángulo C, ¿con quién es correspondiente? Con el ángulo G. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que te guste el video. Si te gustó, dale like, compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Buena suerte y Dios te bendiga y espero que te sirve este video para poder desarrollar los ejercicios que aparecen en la página. Buena suerte.